En este momento, Isabela Santo Domingo, autora de Los Caballeros las Prefieren Brutas, te va a decir cuáles son los cuatro tipos de hombres horribles del que toda mujer debe huir. ¿Cómo? Si quieres ser feliz en esta vida. Ok, entonces vamos a hablar de el primero. El peor es nada. Peor es nada. ¿Cuál es este? Peor es nada, si no son costeñas como yo y hablan con la palabra completa, que es entendible. El peor es nada es aquel que uno convierte en el novio o el marido, esposo oficial, mientras aparece alguno que realmente valga la pena. O sea, que yo quiero saber cuántas mujeres están conectadas en este momento, que tú estás con alguien que dice, mejor estar con este que estar solita, o que, o sea... Mejor dicho, las que están en este momento con un bulto al lado. O si tú has estado con un peor es nada. Si has estado con peores nada, diga presente. Y espero que... Te vas a quedar mandando el emoji. Vamos a ser honestas. Todas las mujeres en un momento dado, ese es el tipo de hombre que tú dices, yo sé que yo no voy para ningún lado con este hombre. Pero ahí está. Uno está, y uno sabe de corazón que esa relación no va a funcionar, pero uno está con él. Peores nada. Peores nada. O peores nada también. Peores nada. Peores nada. Peores nada. Me encanta. Ok. Así que ese es el primer tipo de hombre. Si usted está con uno de ellos, vaya en dirección opuesta. Me encanta que de verdad el emoji que considero, la gráfica que considero es exactamente, igual. Como peor es nada. Okay. Exactamente como me lo imaginé. Ok. Ahora, el próximo hombre, ella le llama, ¿cómo tú le llamas? El puesto co. Puesto co. ¿Por qué tú le dices puesto co? Bueno, imagínate, esto será patética. ¿Tenemos tiempo? Porque tengo que salir a hacer la patética. Ajá. Imagínate que es un viernes por la noche. Pijama ochentera. De esa flash dance. Y la de toallita, la que talla. O sea, que es como, que da calor. Ajá. Y el teléfono no suena nunca. Jamás. O sea, a nadie le importa si uno está vivo, si está muerto, si comió, se lo comieron a uno. A nadie le importa. De repente, uno canalea y para en un programa matador del aburrimiento, María. Diga usted algo así como... Una repetición del Chavo del Ocho, María, que eso ya es caer bajo, eso ya es tener cero autoestima y revolcarse en el fango, porque cuando uno ya empieza a ver guapo a Don Ramón, entonces, el peor es nada, cuando uno ya está en ese momento que uno dice, ¿yo qué hago? ¿Será que me acuesto a dormir? ¿Será que sigo llenando los crucigramas y los horóscopos de todos los vecinos del edificio? Y suena ese teléfono y es lo que sea. María, lo que sea. El del Uber Eats que se perdió en la elección. El de Domino's Pizza. Sea. Y de eso lo invita uno a salir, uno sale con eso. Pues tocó. Así me había salido. Pues tocó. Pues tocó. El de Uber Eats tocó. Pues dígalo con orgullo, que eso pasa a las mejores familias. Si te acabas de conectar en este momento, estoy con Isabela Santo Domingo, autora de Los Caballeros las Prefieren Brutas, y nos está contando los cuatro tipos de hombre de los que cualquier mujer... Horribles. Los cuatro tipos de hombre horribles. Horrorosos y espantosos de los que cualquier mujer debe huir. Ya nos dijo el peor es nada. Ahora está diciéndonos cuál es el puesto co. Si usted no vio el principio, comparta la transmisión para que quede en su mudo y pueda verlos todos. Entonces, ¿cuál es el...? Ok, vamos a ver si este... El yapa qué. ¿Por qué tú le dices el yapa qué? ¿Qué es? A ver, yo les describo este guabaloso engendro del demonio. El yapa qué es el desincronizado, María. El desubicado. El que cuando uno está solo, él está acompañado. Cuando uno está acompañado, él ya quedó solo. Mejor dicho, yapa qué. Y entonces por eso yo puse este más bonito, ¿viste? Uno como que le gustaba, duras pérdidas. Pero ya para qué. Sí, ya para qué. ¿Ya chao. Pa qué? Next. ¿A cuántas les ha pasado eso? Esa situación que uno, ¿verdad? Tú sabías que ahí había algo. Algo. Pero como que el timing, el tiempo nunca es correcto, sí, cuando pasa. Se presenta. No, y preciso cuando siente que nos está perdiendo, entonces aparece con la flor, con la... Pero tú, no permiso. Manié. ¿Ya para qué? Exacto, next. Fuera. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Estoy con el peor es nada. Okay, estoy con el Uber Eats. Ok, entonces este es.
este. ¿Yo puedo hablar como yo quiera? Claro. Mira, a ver este. Mírale la cara. Aclaro la garganta. Mírale la cara. Putas. Cecilia entiende porque yo acabo de llegar de Ecuador. Y en Ecuador es el ni de peligro, o el ni de loca, ni de locura, una cosa así. Pero en Colombia le decimos el ni pal putas, que es el ni... Pero diga que hablo de putas. O sea, el ni avala. Básicamente. Pero ¿y por qué este es ni pal putas? Ay, pero a mí este hombre me da un pesar. ¿Por qué? Porque en serio, María, mira, de todos los tipos, de esta gama de tipos, este tipo es el que es mejor persona. Es más muy... Bueno. Te lo juro, de los tipos buenos, María, que hay afuera. Pero... Pues que más feí. Maluquito, María, maluquito. Con decirle... Es feíto. Sí, yo lo digo en mi monólogo, pero con decirle que cuando nació, el médico le dijo a la mamá, señora, hicimos lo que pudimos, pero nació vivo. Si sale volando, es un murciélago. De verdad, nosotros las mujeres somos un poquito brutas, porque uno sí es el que nos conviene. Ay, no, pero ¿sabes por qué no salimos con un hipalputa? ¿Por qué? Porque es que normalmente es un hombre tan poco agraciado, tan santo, tan maluquito, que normalmente viene en modelo rolón. ¿Qué es eso? ¿Modelo rolón? ¿Cómo así? Ah, ya sé. Calvo, chiquito y baboso. Quiero que me digan, amigas, ¿con cuál de estos cuatro hombres, si te acabas de conectar, Isabela Santo Domingo, autora de Los Caballeros los Prefieren Brutas, nos ha dicho los cuatro hombres más terribles? María, que pero cualquier... que no se hagan. ¿Cómo? Que no se hagan, porque si somos honestas, de verdad, diga. En este momento debe estar diciendo, este huevón es cuál. Le está poniendo nombre. Isabela, que ¿Cuál fue? O sea, porque por favor, ¿cómo uno sabe si uno está con uno de estos? Porque uno sencillamente no está llena, no está feliz. Yo te voy a decir por qué. ¿Cómo? Uno sabe que está saliendo con un tipo horrible, o con un adefesio, o con alguien muy poco agraciado, cuando ni la mejor amiga se le quiere comer el novio a uno. Ay, that's so funny. Así que ya lo saben. Yo creo que todas hemos sí he estado con algo así, también con algo así. Pues tocarnos. Sí, también. También, María. Yo también, María. María, sí, o sea. Yo también, María. Todas las mujeres, y tú sabes que cuando acabamos con un hombre que sabemos que nosotras, pues, verdad, merecemos algo mejor, es nuestras inseguridades, como que no nos acabamos de dar cuenta lo valiosas que somos, porque nosotras las mujeres, la verdad que nos podemos conquistar el hombre que nos dé la gana.